Sobrevuela la elipse del Parque O'Higgins una bandada de aviones de apoyo al combate formada por aviones Eco Bravo 707 de alerta temprana y aeronaves KC-135 de reabastecimiento en vuelo, dotación del Grupo de Aviación número 10 de la Segunda Brigada Aérea. Desfila una compañía de misileros antiaéreos, integrada por oficiales y personal del cuadro permanente, especialistas en defensa antiaérea. Son los encargados de custodiar los cielos de la patria para la defensa del espacio aéreo. Desfila una unidad de fuerzas especiales, integrada por oficiales y personal del cuadro permanente, comando de aviación, unidad de élite, quienes cumplen una misión fundamental en la defensa del territorio. Sobrevuela la elipse del parque una bandada de tres aviones Hércules C-130 de transporte estratégico, dotación del Grupo de Aviación número 10 de la Segunda Brigada. Estos aviadores con su formación y entrenamiento están capacitados para actuar bajo cualquier condición de tiempo atmosférico, de día o de noche y en cualquier lugar. Aproxima desde el norte una escuadrilla de transporte táctico conformada por una agrupación de helicópteros pertenecientes al Grupo de Aviación número 9 asentados en la base aérea de Pudahuel. Desfila frente a la tribuna presidencial un batallón de infantería de aviación, una fuerza de combate terrestre de reciente creación de la Fuerza Aérea de Chile, cuya misión es la protección de nuestros medios aéreos de combate, bases aéreas e instalaciones. Este batallón se encuentra compuesto por una compañía de plana mayor, dos compañías de fusileros y una compañía de armas de apoyo de alta movilidad que permiten realizar actividades de reconocimiento, inteligencia y exploración del terreno. Esta unidad se encuentra integrada por oficiales, personal del cuadro permanente y soldados de tropa profesional. Los infantes de aviación son combatientes de selección, forjados en un permanente y riguroso entrenamiento, preparados para ejecutar operaciones de alta exigencia en cualquier condición de tiempo o terreno. El equipamiento de alta tecnología con que ha sido dotada la infantería de aviación les permite operar con la autonomía, movilidad y rapidez necesaria para enfrentar y vencer cualquier tipo de amenaza terrestre a nuestro poder aéreo. Su sistema de armas le proveen un gran poder de fuego y precisión, y su equipamiento les permite el cumplimiento eficaz de su misión en cualquier condición. La infantería de aviación es hoy día un cuerpo de élite altamente disciplinado, profesional, con un entrenamiento exigente y realista que asegura al país su condición de fuerza lista para actuar cuando y donde la patria lo requiera. En el Día de las Glorias del Ejército y la conmemoración de la independencia de la patria, la Fuerza Aérea de Chile se ha presentado ante las más altas autoridades, toda orgullosa de sus logros y capacidades, confiada en el porvenir y preparada para continuar sirviendo a la patria en todo momento y lugar, sobre la base de cuatro valores fundamentales: honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia en el servicio.
la Gran Parada Militar 2013, el Escalón Carabineros de Chile, a los sones de su tradicional marcha Secunderabad, interpretada por la banda de guerra de la Escuela de Suboficiales, suboficial mayor Fabriciano González Ursúa, junto a la banda instrumental del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile. El Orfeón Nacional de Carabineros de Chile, verdadero patrimonio de todos los chilenos, quienes por más de 84 años han estado presentes en los más trascendentales acontecimientos del país, representándonos además en Europa y América, siempre en forma impecable, como también acompañando a los más importantes artistas nacionales y extranjeros. Este selecto grupo de músicos se enorgullece en esta ocasión de contar por primera vez en su historia con las primeras mujeres músicos que desfilan ante las más altas autoridades y público en general. En este día, los Carabineros de Chile se presentan orgullosos de pertenecer a una institución que diariamente da eficacia al derecho, realiza un servicio oportuno, con trato amable y una respuesta adecuada a cada requerimiento ciudadano y que además resguarda las fronteras y protege a toda la ciudadanía. Si es necesario, navegamos los ríos, surcamos los cielos o transitamos los desiertos, pero al caer la noche, la comodidad puede dormir tranquila. Fiel testimonio de ello quedó estampado en una libreta de patrullaje cuando de puño y letra nuestra insigne poetisa Gabriela Mistral se refirió a todos los carabineros escribiendo: gracias a los que velan desvelándose. Ustedes son, sin saberlo, guardianes de nuestros sueños y conciencia de la ciudad. General don José Miguel Abarca La Torre, al mando de su escalón Carabineros de Chile, acompañado de su plana mayor, rinde honores a su excelencia el presidente de la República. Frente a las máximas autoridades del país, se presentan los estandartes de los planteles dependientes de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia y de las diferentes zonas del país, los que representan el espíritu de servicio público de cada carabinero a lo largo y ancho de nuestra nación. Rinde honores un escuadrón de oficiales de policías uniformadas extranjeras que realizan su proceso de especialización en Carabineros de Chile, adscritas al programa de cooperación internacional del gobierno de Chile para policías uniformadas extranjeras CECIPU. Ellos representan a las naciones hermanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Inicia su presentación
la Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, al mando de su director coronel, don Fernando Vera Oetiker. Las mujeres y hombres que integran esta Escuela de Formación de Carabineros son jóvenes chilenos provenientes de los más insospechados parajes de nuestro país. Ellos hoy se cubren y engalanan del verde esperanza y se presentan como carabineros alumnos, dignos representantes de la sociedad chilena. Hombres y mujeres que al finalizar su proceso de formación se desplegarán a lo largo de todo nuestro territorio, brindando prevención, auxilio, integración y seguridad pública. Estos jóvenes patriotas darán sentido a sus vidas y a la de los demás, compatibilizando los sentimientos con la razón, la vida con la vocación y el trabajo con la felicidad. Inicia su presentación la Escuela de Suboficiales, Suboficial Mayor Fabriciano González Ursúa, al mando de su director coronel, don Omar Gutiérrez Gámbaro. Estos dos alumnos se encuentran en etapa de perfeccionamiento. Son hombres y mujeres que llevan el sello indiscutible de entrega a la patria y de servicio a sus semejantes. Reconocidos por la comunidad, visten el verde uniforme con la profunda identidad de servidores públicos. No conocen de límites cuando deben ayudar y proteger a la ciudadanía. Estos carabineros son parte de la sociedad. Avanzan junto a ella, comparten sus alegrías y tristezas y están presentes en cada momento y en cada lugar. Rinde honores al mando del Grupo de Especialidades de Carabineros de Chile, el coronel don Luis Salazar Cancino. Esta muestra de algunas especialidades de Carabineros de Chile se encuentra constituida por una unidad de presentación de la Escuela de Adiestramiento Canino, al mando de su director teniente coronel, don Iván Pascuñán Aravena. Perros de capa verde y carabinas cruzadas, siempre pacientes, leales y amistosos ante las caricias de los niños, pero firmes, valientes y decididos ante la presencia del delito, donde la ciudadanía requiera su presencia. Rinde honores un escuadrón de la Escuela de Fronteras Teniente Hernán Merino Correa, al mando de su director Teniente Coronel, don Fernando Lobos Horn. Estos carabineros son aquellos que día y noche, en toda condición y tiempo, recorren y patrullan los distintos hitos fronterizos, resguardando la soberanía nacional, desde el extremo norte hasta los alejados hielos australes. Se presenta un escuadrón motorizado de la Prefectura del Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, al mando del comisario de la 32ª Comisaría del Tránsito, Teniente Coronel, Señora Purísima Toledo Valenzuela. Estos carabineros que prestan servicios preventivos de tránsito sobre sus motocicletas, patrullan día a día las calles y carreteras de nuestro país. Se trata de hombres y mujeres que desarrollan diversas y valiosas tareas de prevención y control en materias de tránsito, entregando seguridad vial y tranquilidad a todos los chilenos. Rinde honores frente a las autoridades la Escuela de Caballería General Oscar Cristi Gallo, al mando de su director Teniente Coronel Don Luis Mellado Dueñas,
con un escuadrón de carabineros montados, inobjetable y aún plenamente vigente expresión de tradición institucional, presentes físicamente en los más diversos y recónditos lugares de nuestra patria soberana, para ser los primeros en prestar solidaridad, auxilio, consuelo y apoyo a nuestros compatriotas que habitan en aquellos lugares más apartados de nuestro Chile. A esta escuela de caballería pertenece también el reconocido conjunto acrobático ecuestre Cuadro Verde de Carabineros, el más importante de Chile y América. Carabinero y caballo, binomio que está presente en nuestra historia institucional desde el mismo origen de Carabineros de Chile. Este fiel animal se convirtió en aquel entonces en el recurso más preciado para detener la delincuencia en las ciudades y el bandolerismo en los sectores más rurales de nuestra nación. Sus cualidades aplicadas al servicio operativo le han permitido mantenerse vigente hasta los vertiginosos días de este siglo. Estos carabineros mantienen viva nuestra historia y tradición de caballería. Carabineros de Chile agradece a la comunidad y a todo el país la confianza, credibilidad y así también la valoración con que permanentemente se reconoce y premia el trabajo abnegado de sus carabineros. Por eso hoy reafirmamos el compromiso que tenemos con cada uno de nuestros compatriotas para entregarnos por entero y cumplir nuestro juramento de servicio, incluso cuando debamos entregar nuestra vida a ello, como tantos otros ya lo han hecho, para asegurarle a Chile orden y patria, porque nuestra vocación y convicción nos lo demanda, porque esa es nuestra razón de ser. La retirada de la banda de guerra y del Orfeón Nacional finaliza el homenaje con que Carabineros de Chile, en el Día de las Glorias del Ejército, rinde a la más antigua de las instituciones de las Fuerzas Armadas de la República. Este ejército nuestro, que desde los albores de la patria misma y a través de nuestra historia hasta las generaciones actuales, ha sido forjador de las más heroicas tradiciones. Reciban pues su afectuoso y sincero reconocimiento en esta gran parada militar año 2013. Escalón Ejército de Chile en el Día de sus Glorias. Se funde con la de nuestra patria. Tiene sus raíces en el siglo XVI, en el periodo de la conquista de nuestro indómito territorio, al enfrentarse en una larga contienda araucanos y españoles. En el siglo XIX, junto a los clamores de independencia y de autodeterminación de nuestra nación, y bajo la concepción inspiradora de los generales José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins, surge un ejército tributario de estos ideales que se concretarán en los campos de batalla. El valor y la voluntad inquebrantables para defender nuestro territorio son los sustentos más nobles del alma militar chilena. Han sido elementos esenciales para la consolidación de la victoria en todos y cada uno de los hechos de armas que han dado honor y gloria a nuestra patria.
compases de la marcha los viejos estandartes, himno oficial del Ejército de Chile. Rinde honores la gran banda de la institución. Esta agrupación está integrada por 297 soldados, músicos, hombres y mujeres, formando parte de la banda instrumental y de guerra, cuya misión, junto con su vida militar, es la de entregar apoyo moral a las tropas a través de la música. Las bandas militares se encuentran muy integradas con la ciudadanía a lo largo del país, alegrando a la comunidad con las tradicionales dianas, retretas, desfiles y conciertos. Tradicional escenario, las melodías marciales permiten acompañar el paso del escalón Ejército de Chile, que se encuentra integrado por unidades que constituyen parte de la historia y el quehacer de una institución desplegada a lo largo y ancho del territorio nacional, y además en permanente contacto, cooperación y entrenamiento con ejércitos de países amigos. El general de brigada Iván González López, seguido de su cuartel general, el cual está constituido también por oficiales de reserva de la Fuerza Terrestre, los que cumplen valiosas tareas de asesoría específica en distintos niveles de la institución. Son todos ellos destacados profesionales, civiles, hombres y mujeres de los más variados ámbitos del quehacer nacional, los que han canalizado su vocación de servicio público a través de su ingreso voluntario a las filas del Ejército de Chile para integrarse como oficiales de su reserva. Desfila una representación mecanizada en carros tipo Mowak de la Fuerza Conjunta Combinada Cruz del Sur al mando del coronel del Ejército Argentino, Ubaldo Juárez, jefe del Estado Mayor, y del coronel del Ejército de Chile, Luis Hernández Loyola, subjefe del Estado Mayor, acompañados por su plana mayor binacional y por unidades compuestas por integrantes de las Fuerzas Armadas de Argentina y de Chile, con sus respectivos estandartes de combate. El 15 de junio de 2011, en Buenos Aires, se firmó el acuerdo de incorporación de esta Fuerza de Paz a las Fuerzas Standby, para su participación en operaciones de paz bajo el emblema y mandato de Naciones Unidas. La Fuerza de Paz Conjunta Combinada Cruz del Sur es una muestra significativa del producto exitoso de la integración militar de dos estados, que fortaleciendo sus lazos de amistad, han buscado un destino común de prosperidad a través del compromiso con la paz mundial. Una de sus misiones es concurrir al establecimiento de la conciliación y la armonía de pueblos que se encuentren en conflicto. Esta fuerza representa el legado histórico de los visionarios libertadores San Martín y O'Higgins.
Desfila a continuación la agrupación de estandartes de combate del ejército. Esta agrupación está integrada por 49 estandartes de las diferentes unidades de las armas y servicios de la institución, desde el extremo norte al extremo sur del país, que se hacen presente en la Parada Militar 2013, simbolizando el amplio despliegue territorial del Ejército de Chile desde las alturas del altiplano hasta las gélidas llanuras australes. Los estandartes han acompañado a las tropas desde los orígenes de la República. Muchos de ellos han participado en las acciones más gloriosas de nuestra historia nacional. Los soldados del ejército lucharon tras estas banderas en distintos escenarios geográficos, conquistando la victoria o entregando sus vidas antes de rendirlas frente al enemigo. Estos estandartes pertenecen al pueblo chileno. De hecho, la tradición indica que son las autoridades de los distintos estamentos político-administrativos del Estado y organizaciones civiles los que entregan este máximo símbolo patrio a las unidades militares. Frente a la tribuna presidencial desfila la cuarta compañía del Regimiento Chacabuco. Esta gloriosa unidad con uniformes de influencia francesa evoca a aquellos 77 oficiales, clases y soldados que llegaron al sacrificio sublime en el sagrado cumplimiento del deber, escribiendo con su sangre las páginas más gloriosas de nuestra historia militar y la de la historia militar universal. A los sones de la marcha dragoneantes el desfile y al mando de su director, coronel Rafael Fuensalida Carmona, inicia el desfile la Escuela de Suboficiales del sargento segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda. Con casi 2 siglos de existencia, este instituto ostenta una fecunda actividad docente y vocacional, la que data desde su gestación como sección de cabos y sargentos de la Academia Militar. La actual Escuela de Suboficiales del Ejército se organiza en 1967. Se encuentra emplazada en la localidad de Rinconada de Maipú. El instituto entrega una formación integral de nivel técnico profesional y con una duración de 2 años. En este periodo, junto con desarrollar su vocación militar, se les prepara en su condición física, militar e intelectual, requisitos que les permiten integrar las dotaciones de las armas y servicios que la institución necesita para completar su fuerza terrestre. Desfila frente a la tribuna presidencial el comandante de la segunda división motorizada, general de brigada Ricardo Martínez Menantó, seguido de su estado mayor. Esta unidad se encuentra integrada por la Escuela de Infantería del general José de San Martín y por las unidades más antiguas y gloriosas del ejército. Ellas son el Regimiento Wing del coronel Juan de Dios Vial Santelices, el Regimiento Maipo del teniente coronel Eleuterio Ramírez Molina y el Regimiento Tacna del general de división Emilio Sotomayor Baeza. En esta oportunidad y por primera vez en la historia de la parada militar, se encuentran formando parte de esta unidad 10 soldados conscriptos femeninos voluntarias provenientes de la Isla de Pascua. Saludamos su presencia en las filas del ejército, así como también celebramos la asistencia de 41 de sus familiares en las tribunas, que han venido al continente para ver su presentación, y la de 17 compañeros isleños que cumplen con su servicio militar en forma voluntaria.
desfila frente a la tribuna presidencial el comandante del escalón andino coronel Kurt Hall de la Torre, seguido de su plana mayor. Este escalón se encuentra integrado por la compañía andina independiente número 20 Cochrane y el glorioso regimiento reforzado número 3 Yungay, con guarnición en los Andes. La compañía andina Cochrane es la más novel del ejército de Chile. Fue creada por decreto supremo número 136, de fecha 12 de agosto de 2008, considerando la necesidad operativa de establecer una unidad con medios especializados de montaña para cumplir misiones y tareas de integración en una zona de alto valor estratégico y geopolítico. Sus nuevas instalaciones en la comuna de Cochrane fueron inauguradas el 25 de agosto del año pasado por su excelencia, el presidente de la República, quien además le entregó el pabellón de combate con el cual se presenta en el día de hoy. Desfila al mando de la unidad el teniente coronel Jorge Osorio Villafranca. Esta compañía está conformada por personal de alta especialización y su organización, entrenamiento, equipamiento y tecnología le permiten actuar militarmente en un complejo escenario de montaña, con terrenos nevados, roca, hielo y glaciares. La integración del personal de la nueva unidad y sus respectivas familias ha sido completa y muy bienvenida por la comunidad, de tal suerte que el paso de estas tropas está siendo presenciado desde las tribunas por 61 alumnos de escuelas públicas de las australes comunas de Tortel, Cochrane y Villa O'Higgins, los que con directores, profesores jefes y apoderados han sido invitados por el Ejército de Chile a celebrar esta efeméride en la capital del país. Celebramos la asistencia de estos niños que representan nuestro futuro. Las difíciles condiciones de aislamiento geográfico en que efectúan sus estudios y la abnegación de sus maestros son ejemplo de las virtudes que han hecho grande a nuestra patria. Su presentación, el destacamento de paracaidistas al mando del coronel Juan Gana Araneda. Con fecha 2 de abril de 1964, se dispuso la creación del batallón de paracaidistas del Ejército de Chile. El 20 de agosto de 1965, se realiza el primer salto militar desde una aeronave C-47 con 8 oficiales y 5 suboficiales. Un año más tarde, el 18 de julio al 13 de agosto de 1966, se da inicio al primer curso básico de paracaidistas que tuvo lugar en la localidad de Pendehue. Este instituto ha cooperado a la formación de especialistas de la Armada, Fuerza Aérea y países amigos, tales como Argentina, Brasil, México y Paraguay. Imparte los cursos de paracaidista básico militar, paracaidismo libre, jefes de salto, guías de lanzamiento y empacadores, formando parte de las unidades de élite del ejército, capaces de accionar en cualquier zona geográfica en misiones relativas a la defensa, la seguridad y cooperación internacionales y en la responsabilidad social institucional. A la fecha, este instituto ha graduado a más de 16.000 paracaidistas en 150 cursos, constituyéndose en el principal centro formador de especialistas paracaidistas de las Fuerzas Armadas de Chile,
Desde el norte se aproxima una formación de aeronaves de la Brigada de Aviación Ejército, que representan la movilidad estratégico-táctica de la Fuerza Terrestre y los transportes administrativos e institucionales. Está compuesta por helicópteros de transporte de personal tipo Puma, de reconocimiento armado MD-530 y de asalto tipo Cougar. Las fuerzas especiales se caracterizan por tener una alta movilidad, disponibilidad y capacidad operativa, eficaz y eficiente, que constituye una herramienta fundamental en la acción y disuasión. Asimismo, son aptas para apoyar a la población civil en situaciones de catástrofes, rescates y emergencias. Que van dejando la elipse del Parque O'Higgins, se encuentran integradas en su mayor parte por jóvenes ciudadanos que anualmente se integran a cumplir con su servicio militar en el ejército en las diferentes unidades regimentarias de la institución, testimoniando de esta manera el compromiso de la juventud chilena para asumir los desafíos que el país les demanda. Son miles de jóvenes los que, junto con prepararse e instruirse en lo militar, tienen la oportunidad de terminar sus estudios básicos y medios y capacitarse en diferentes áreas y oficios que les permitan enfrentar su futuro en mejores condiciones, o también proyectar su carrera profesional en el ejército. Estos soldados han colaborado en el rescate y ayuda a sus conciudadanos en las distintas situaciones de catástrofes en las que se ha visto afectado el país, formando parte de un ejército siempre presente. El ejército de Chile desea en esta parada militar rendir un homenaje de reconocimiento a sus soldados conscriptos y a todos los que algún día, al igual que ellos, sirvieron en sus filas entregando lo mejor de sí, adquiriendo una sólida formación caracterizada por el profundo amor a Chile, impronta que los distingue para siempre. La banda de clarines e instrumental del Regimiento Granaderos.
aparición del timbalero en las bandas montadas del ejército de Chile se remonta a finales de los años 30 del pasado siglo. Su característica principal consiste en que sus integrantes, además de ser excelentes músicos, ostentan notables dotes de jinete, ya que deben conducir sus cabalgaduras a través de las riendas que van unidas a los estribos y de esta manera dejar libres sus manos para tocar sus instrumentos. Del comandante del regimiento Tacna, coronel Alexis Glofkart Reyes, seguido de su plana mayor, y a los sones de la marcha Húsares de la Reina, desfila ante la tribuna de honor la batería de artillería tradicional del regimiento Tacna, con material tractado del tipo Krupp, cañones que prestaron valiosos servicios al ejército de Chile por varias décadas. La tradición artillera que marcara el ejemplo de los generales Borgoño, Maturana, Velázquez y Sotomayor, se hace presente esta tarde en este tradicional campo de Marte, representada por estos añosos cañones y armones, testimoniando un pasado heroico cubierto de gloria, del cual nuestros soldados son celosos custodios en la actualidad. Al mando de su comandante, coronel Fernando Farías Moyano, y a los sones de la marcha, Granaderos al Galope, desfila ante su excelencia el presidente de la República, el regimiento de caballería blindada número 1, Granaderos, del general Manuel Bulnes Prieto, compuesto por la unidad de presentación del ejército y el escuadrón escolta presidencial. Esta unidad fue creada el 6 de julio de 1827. En más de 186 años de historia, ha entregado honor y gloria a Chile. Actualmente el Regimiento Granaderos cumple su misión desde su cuartel de San Isidro en la ciudad de Quillota, manteniendo las más sólidas tradiciones de los jinetes de antaño. Estos soldados se encuentran directamente vinculados con la historia de nuestra patria. Las tierras sureñas, las fértiles llanuras y el desierto nortino son testigos de las innumerables páginas de guerra que con sables y lanzas han sido escritas por la gloriosa caballería blindada del ejército de Chile. Hoy, los granaderos se presentan ante la ciudadanía orgullosos de su pasado, ya que sus acciones han permitido que esta unidad ocupe un sitial de honor en nuestra patria. Inicia el desencajonamiento la banda de clarines e instrumental del Regimiento Granaderos, con lo cual finaliza la presentación del Escalón Ejército de Chile.
El jefe de las fuerzas, general de división, José Manuel Sinchero Santos, se dirige a la tribuna oficial para informar al excelentísimo señor presidente de la República el término de la parada militar del año 2013. Año 2013 ha finalizado. General Sinchero, felicitaciones por una gran parada militar. Así lo haré saber a las tropas, señor presidente. Una hora con 48 minutos ha durado el desfile aquí en la elipse del Parque O'Higgins. Ha finalizado ya la presentación de las Fuerzas Armadas y de Orden de nuestro país en esta que ha sido también la última parada militar encabezada por el presidente Sebastián Piñera y también por el actual comandante en jefe del ejército, el general Juan Miguel Fuente Alba. El presidente Piñera está a la espera ahora de que ingrese el carruaje presidencial y también la escolta de los lanceros para retirarse en este día 19 de septiembre del año 2013. De sus efectivos se han adherido a esta conmemoración. Finalmente, agradecemos la presencia de todos ustedes que han querido estar junto a nosotros y que han llegado hasta este tradicional campo de Marte en esta fecha tan significativa para nuestra patria, en la que celebramos orgullosos el Día de las Glorias del Ejército de Chile. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy destacada presentación en esta parada militar ha sido la presencia de 32 aviones F-16 surcando los cielos de la capital para mostrar el poderío que tiene la Fuerza Aérea de nuestro país. También entre los puntos más relevantes fue la presencia de la Fuerza de Paz Conjunta del Ejército con la presentación de los carros Mowak tripulados por efectivos militares de Chile, pero también de la República Argentina. Carabineros ha desfilado con sus patrullas montadas, también con algunas motocicletas, y la Armada, tal como ocurrió en el año 2012, ha destacado por la presencia de un grupo de infantes de Marina del Regimiento Miller con asiento en la ciudad de Viña del Mar, que han tenido una presentación destacadísima acá en la elipse del Parque O'Higgins en este año 2013. El presidente de la República ya se despide de las máximas autoridades de nuestro país, el presidente de la Corte Suprema y también titulares del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso chileno y también, por supuesto, los máximos jefes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Vamos a esperar que salga el presidente con la primera dama, la señora Cecilia Morel, para recibir el saludo también espontáneo de la gente que hasta ahora lo acompaña acá en la elipse del Parque O'Higgins. Presidente Piñera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su sentir en esta última parada militar, sobre todo porque es la última vez, por lo menos en este año, antes del 11 de marzo, que lo vemos con la banda presidencial y con la piocha O'Higgins? Por supuesto, sentimiento encontrado, mucha emoción, pero al mismo tiempo mucha admiración, porque hemos visto un desfile o una parada militar que es en honor de las glorias del ejército, pero en la que participan todas nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas de orden. Y lo cierto es que cuando uno las ve desfilar con esa gallardía, con esa residumbre, uno se siente muy orgulloso de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. Y además me gusta mucho ver cómo la gente los quiere, los respeta, los aprecia. Chile le debe mucho a nuestras Fuerzas Armadas, le debemos mucho a nuestras Fuerzas de Orden. Y hoy día es el día en que podemos decirles con claridad y con franqueza el aprecio, el cariño y la gratitud del pueblo de Chile, de nuestras Fuerzas Armadas, que nos pertenecen a todos y que son parte de la unidad del pasado, del presente y del futuro de nuestro país. Presidente, ¿y algún sentimiento especial por ser la última vez que tiene la banda cruzada en el pecho antes de que entregue el poder el próximo 11 de marzo? Bueno, esta banda significa mucho, porque cuando uno es presidente de Chile, uno es presidente de todos los chilenos y uno siente la responsabilidad de ser presidente de Chile. Muchas veces no se
no se enfrentan situaciones fáciles. A veces hay que enfrentar grandes dificultades. Pero un presidente siempre tiene que saber que no tiene que pensar en un partido, en una alianza, en un grupo. Siempre tiene que pensar en lo que es mejor para Chile y para todos los chilenos. Y yo sé que eso es una honrosa y gran tradición de los presidentes de nuestro país. Presidente Piñera, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de la televisión chilena. Gracias. Ahí están entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera, despidiéndose ya por última vez del público que ha acompañado esta parada militar acá en la elipse del Parque O'Higgins. Va a hablar ahora con el resto de la prensa que también ha llegado hasta la elipse del Parque O'Higgins, mientras las principales autoridades de nuestro país ya comienzan a retirarse, a dejar la elipse del Parque O'Higgins en esta ceremonia especial que ha durado con desfile 1 hora y 48 minutos. Amor por la patria. Gracias, Panchito.